Habéis tenido que parar un poco allí. Bueno, sí. Buenos días. Hoy es un día muy importante para todos y sin duda lo es muy especialmente para León y Palencia. Su conexión con la red de alta velocidad ferroviaria y la puesta de esta modernísima infraestructura de comunicación al servicio de sus ciudadanos y sus empresas las hace a partir de ahora más presentes en el mapa de las oportunidades y el futuro, según la exacta afirmación del propio alcalde de León. Con ocasión de la reciente inauguración en Cádiz del nuevo puente de la Constitución de 1812, el presidente del Gobierno destacó que toda gran obra necesita espíritu de cooperación, de unidad y de lealtad. Con ese espíritu, presidente, Castilla y León saluda esta mañana la culminación de este decisivo paso adelante en la llegada a nuestra tierra de las infraestructuras necesarias para el progreso y la cohesión, que son las que permiten acercar, estrechar distancias, vertebrar, comunicar e intercambiar. Agradecemos al presidente Rajoy su presencia hoy en Palencia y en León, y el gran esfuerzo que su Gobierno, y en particular su ministra de Fomento, está realizando en estos años tan difíciles y complicados para mantener la intensidad de las inversiones públicas en nuestra comunidad. Pensemos en una conexión Valladolid-Palencia-León que ha tenido un coste para las arcas públicas de 1.600 millones de euros, 1.200 han sido invertidos por el actual Ministerio de Fomento. Lo que ahora permite esta feliz puesta en servicio y hará posible también en los próximos meses la llegada de la alta velocidad a otras tres ciudades de nuestra comunidad, Zamora, Salamanca y Burgos. Agradecemos, por tanto, la firme voluntad política y la clara prioridad con las que el Gobierno de la Nación está atendiendo estas necesidades. Algo que estoy seguro debe permitir ofrecer a sí mismo, a Ávila y a Soria, los más adecuados servicios y soluciones ferroviarias y reforzar el impulso de otros proyectos también imprescindibles para nosotros, como son los de las autovías entre León y Valladolid, la del Duero y la del Camino de Santiago. Sabemos por experiencia que una obra estructurante de tanta dimensión técnica y presupuestaria como es la red norte y noroeste de la alta velocidad española exige una clara visión de nación y una continuidad de los esfuerzos por encima de los posibles cambios políticos. Al fin, como tú has destacado, presidente, son obras de todos y para todos. Durante mucho tiempo, los españoles del norte y el noroeste hemos sabido esperar. Entendimos que podían existir razones de interés nacional por las que en momentos anteriores los objetivos de las grandes inversiones estatales estuvieran más centrados en otras zonas de España. Pero había llegado ya nuestro momento. Nos tocaba ya. Y nada ni nadie podía interrumpir ese desarrollo. Por eso hoy nos alegramos también pensando en la realización de las legítimas aspiraciones de nuestros amigos de Asturias, así como de Galicia, Cantabria y el País Vasco. Se trata de vivir juntos, pero vivir más cerca. Como presidente de Castilla y León, longevo en el cargo, he sido testigo personal y directo de la alta voluntad de continuidad política que los últimos gobiernos de España han dado al despliegue del ferrocarril del siglo XXI en nuestra comunidad y, por extensión, en las comunidades vecinas. Y por eso, junto al sincero reconocimiento al presidente Rajoy, con quien hoy compartimos esta histórica jornada, quiero también tener un recuerdo pequeño pero agradecido para el presidente Aznar, que nos situó en el mapa de la alta velocidad y con quien compartimos aquella lejana primera traviesa en Garcillán, cerca de Segovia, en julio de 2001. Y para el presidente Rodríguez Zapatero, con quien compartimos la llegada al AVE a las ciudades de Segovia y Valladolid, otro gran acontecimiento en diciembre de 2007. La conexión de León y de Palencia con la alta velocidad nos permite desde hoy mismo contar con el que sin duda es el medio de transporte del futuro, por su confort, por su seguridad, por la calidad del servicio que ofrece, por su eficiencia energética, por sus ventajas medioambientales y, por supuesto, por la reducción de los tiempos de viaje y las posibilidades que ello abre en términos de crecimiento y empleo y, por tanto, de cohesión social y cohesión territorial, en beneficio de nuestras ciudades y también de nuestro amplio medio rural. Estas nuevas infraestructuras están al servicio del desarrollo y el progreso, de la mejora de la calidad de vida y del bienestar de la población, y son pieza clave para la atracción y el impulso de actividad económica y, por tanto, para la creación de empleo en nuestra tierra. Estamos ante una gran oportunidad para nuestra economía. La accesibilidad y agilidad en las comunicaciones favorece la implantación de nuevas empresas y que las ya existentes amplíen su actividad. Se trata de un factor de competitividad muy positivo en términos de localización y actividad empresarial. Expectativas que debemos aprovechar de modo que redunden en el aumento del flujo de viajeros, el incremento del número de visitantes y la implantación de nuevas actividades empresariales. Pero esta visión de futuro no se va a producir sin más con la sola llegada del AVE. Su consecución vendrá determinada por la capacidad que todos tengamos de impulsar un modelo que sepa aprovechar cada una de las ventajas competitivas y posibilidades que la alta velocidad nos ofrece. Como siempre se ha dicho, las infraestructuras son condición necesaria, pero no suficiente para el desarrollo. Ahora tenemos que optimizarlas, rentabilizarlas, hacer el uso más eficiente de ellas. Ese es el camino que como sociedad y como comunidad debemos recorrer en el inmediato futuro. Es nuestra oportunidad, es nuestra obligación y es nuestra responsabilidad. Como también es responsabilidad, querido presidente, en este caso de los poderes públicos, garantizar el futuro de los sectores, de las empresas y de los empleos que dan vida a nuestras provincias y comarcas, en algunos casos sin fáciles alternativas, y que se encuentran en una situación crítica necesitada de actuaciones decididas y urgentes. Es el caso hondamente sentido en estas tierras de León y de Palencia del sector de la minería del carbón y de nuestras comarcas mineras, respecto de los cuales es mi deber como presidente de la comunidad y es también una obligación de lealtad reclamar del Gobierno la puesta en marcha de todas las medidas e iniciativas contenidas en el marco de actuación pactado con el Ministerio de Industria en octubre de 2013, muchas de las cuales sufren ya un gran retraso, así como de aquellas otras que puedan acordarse para favorecer la competitividad de nuestras producciones de carbón o para dar una oportunidad o alternativa a nuestras comarcas mineras. Una cuestión que también es esencial para nosotros y para la que pedimos al Gobierno la misma sensibilidad y eficacia que hoy, sinceramente, le agradecemos con la feliz llegada de la alta velocidad ferroviaria a Palencia y a León. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a todos.